Laura y Cristina Villalobos son dos hermanas y empresarias. Son jóvenes con muchas ganas de hacer cosas y de llevar este negocio, que la hostelería no es nada fácil, y se han metido en todo este proyecto de restauración llevando el alambrique de Marbella de toda la vida, con la cocina auténtica del Mediterráneo, con unos platos que ellas mismas nos los van a definir, que ya forma parte de la carta y que ya muchas personas han degustado y ya están hablando de ello. Bueno, aquí en este sitio tan bonito justo enfrente de los juzgados, y que bueno, vamos a conocer un poquito más de este su proyecto y cómo ha sido las dos hermanas empresarias, cómo ha sido, cómo surge toda esta idea. Bueno, pues esto sobre todo surge a raíz de que mi padre lleva muchos años metido en el mundo de la hostelería y nosotras dos teníamos muchas ganas de emprender y hacer algo nuevo. Entonces yo decidí tomar un break en mi trabajo actual, solicité una excedencia y con la ilusión de poder hacer algo con mi familia, con mi padre, porque es la base de esta empresa, y con mi hermana, que mejor en familia no se puede estar. Entonces, por así sale todo esto. Muchas veces que estamos cansados de ver lo que hace la familia y queremos hacer otras cosas, pero vosotros que lo lleváis bien arraigado, además tenemos que decir que es un gran profesional, que hemos visto el equipo también, que hay la friduría de Miraflores, que yo creo que todo el mundo la conoce, no solamente en España, sino en el mundo entero. Así que eso ya es un referente para saber que estáis bien lesionada, ¿eh? Que habéis aprendido bien la materia prima, y que me gustaría conocer, que ya tenéis una carta muy bonita, que me gustaría pues conocer lo que vamos a encontrar en la carta. ¿Quién va a empezar? ¿Empezamos por conmigo misma? Empezamos con el pescado. De pescado tenemos dorada a la plancha o dorada a la espalda, y también lubina, lenguado plancha y lenguado a la menier, que está muy rico. Y también podemos encontrar rape a la plancha, en ración o media ración. Y alguna. Sí, además bastante importante la opción de que puedan picar algo antes de un plato principal. Entonces, para ello tenemos unos entrantes variados, donde también entra el típico calamar frito de primera calidad, los boquerones al limón, boquerones al vinagre, saladillas rusas, las tortillas de patata, el revuelto, tenemos unos revueltos riquísimos de una gamba de primera calidad también. Importante también es el plato del día, que como aquí hay mucha gente trabajadora aquí alrededor y la mayoría de la gente que está trabajando no tiene tiempo para ir a casa a comer, hemos decidido hacer un plato único como plato del día y hacerlo de buena calidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, un día tenemos puchero, hoy tenemos una sopa de pescado, ayer tuvimos unos macarrones gratinados que estaban riquísimos, y eso es sobre todo como entrantes. Pero nuestra gran especialidad está en la barbacoa y en la carne, donde tenemos una gran variedad, sobre todo carne de primera calidad. La marca, no sé si conocen lo que es la marca Iruki, donde trabajan con las mejores carnes de toda Europa, donde hay una persona que selecciona la res para poder después venderla a los establecimientos como primera calidad. Tenemos chuletitas de cordero, pollo de corral, eso de lo más básico. Tenemos chuletón ibérico, lomo alto, el tibone stick, que eso, la barbacoa está delicioso. Entrañas, solomillo. Entrañas, sí, entrecor. Es que podemos seguir, pero estoy haciendo la boca agua, vamos. Eso me pasa a mí cuando lo vendo, vamos. Sí, pues un poquito ese es el resumen de lo que es nuestra carta en sí, pero lo mejor es que puedan venir, degustarlo, y que no el cliente sea quien nos dé su respuesta, para que así veamos qué es lo que le gusta, porque lo que queremos hacer es, según lo que demanda el cliente, nosotros lo pondremos en carta. Ni más ni menos que eso. Bueno, Sofía, ¿eh? Aquí darle al gusto del cliente, del consumidor, ¿no? Como solemos decir, ¿no? ¿Y qué horario es el que tenéis y qué días está abierto? Pues estamos abiertos todos los días, desde las 8 de la mañana, desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 de la noche, que cierre la cocina. Perdón, de lunes a sábado. De lunes a sábado, el domingo vamos a empezar descansando, sí. Aunque sé que mucha gente demandará que abramos el domingo, pero el personal y el buen equipo que hay en la cocina necesita tener su día libre, y vamos a empezar así, y poco a poco iremos viendo qué es lo que es necesario. Bueno, veo una vitrina muy bonita, muy bien colocado todo, o sea, me imagino que también tenéis la típica tapita, que en Andalucía son muy de la tapita.
habéis una tortillita, un no sé qué, una ensaladita, ¿no? O sea, que las tapitas es una cosa que sí. Todo el mundo, mientras que espera a alguien o no, a otra persona siempre. Para comer, ¿no? Una tapita y un refresquito, siempre. Una cervecita, siempre. Un vinito, eso es. Siempre cae. Los mejillones que tenemos con una vinagreta están deliciosos, la ensaladilla rusa, la tapa de pulpo, es que no hay algo que pueda decir que no me guste, está todo delicioso. También desayunos, desayuno, almuerzo y cenas, ¿no? Correcto, empezamos el desayuno desde las 8:30, el típico igual, lo mismo, lo que demanda el cliente es lo que tendremos, ahora mismo un pitufo catalán o un plato de fruta variada, café, té, y vamos a ir poquito a poco metiendo algo también de dulce, ¿no? Hoy, por ejemplo, nuestra cocinera nos ha preparado una tarta de queso riquísima, así que quien venga esta tarde a tomarse un cafelito, pues podrá tomar algo dulce también, si no al mediodía al que se tome algún postre, también lo tenemos como una opción. Ha quedado muy bonito, nos da esta sensación de mesón, de limpieza. La verdad es que me parece extraordinario como lo habéis puesto, este toque femenino, y que bueno, pues que todo el mundo venga a visitar esta instalación, el Alambrique de Marbella, y que disfrute de vuestra gastronomía. Enhorabuena, chicas, muchas de verdad, gracias, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.